Bueno, pues vamos ya con Mon Fijo. Mon, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenísima. Se avecina, buenísima. Una cosa descomunal. Saluda a los que te están viendo por ahí. Rubia, unos 70, 90, 60, 90, una tiaca. Nos está viendo Jorge, que lo sepáis. Me están escribiendo, lo sabéis, ¿no? Jorge Núñez. Nos vino la semana pasada. Ah, vale. Un beso, Jorge. No, es que está por el look close este. Sí. Ole, qué guay. No, hola. Jorge me cae bien. Yo un beso, Jorge. Bueno, pues eso, Mon viene. Está a 2 días de su concierto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, ahí estamos. Mañana es, ¿qué es? Hoy es martes. Vale, mañana miércoles ensayamos, sí. Lozano y yo, porque vamos a hacer unos cuantos temas juntos. Y entonces cuando hayamos ensayado te diré cómo lo llevamos. De momento verde, pero es un color muy bonito el verde. Es esperanza. Sí, es un color muy bonito. Aunque no esté maduro. Y es moco también. También. Y lechuga. Y césped. Ah, césped. Y radiación. Y mierda con espinacas. También. Te voy a joder. Y aquello de la nota informativa también es verde. Todo es verde. El mundo es verde. El mundo es verde. Vale, y... La sección patrocinada por Heineken. No. O por Greenpeace. ¿Qué tal eso? Bueno, pues el concierto es el 30 de abril y bueno, ya lo ha avanzado Monfijo, que toca con José Luis Lozano. ¿Hay algún artista más invitado así especial? En principio no hay ninguno programado, lo que pasa es que si vienen, yo normalmente, por ejemplo, cuando hago un concierto sola, siempre que vienen amigos músicos, siempre invito a alguno a tocar, que toque uno o dos temas en función de la cantidad de músicos que haya. Claro, como ya el concierto ya somos dos, tampoco sabemos cuánto juego vamos a tener, pero sí que si viene algún amigo músico tocar algún tema, seguro compartiremos. Yo, por ejemplo, muchas veces canto con una amiga, con Laura, y si viene, pues cantaremos algún tema juntas, seguro. Ah, eso bueno. Es lo guay de ir a un concierto así. Claro. Que toque diferente gente. Sorpresas. Claro, te lleva sorpresas muy agradables. A veces la gente no lo sabe porque no viene. La gente no viene. Pues muy mal. Les cuesta. Se quedan en casa viendo el Sálvame Deluxe, pero no vienen a ver conciertos. Cosa que yo no entenderé nunca. Yo tampoco. Y a preguntar a Chema. ¿Se puede grabar? O verlo en la carta. Pues lo hago. El Sálvame. Sí. El concierto no. No, no voy. Maldita sea. Ah, pero a los de Monfijo sí. Acabemos con este chico que tengo al lado, por Dios, entre todos. ¿Cómo que los de Monfijo? A la misma franja tengo yo bolo. Sí, pero va a venir al mío, lo ha dicho antes. Nos vamos a partir. ¿Cuál crees? Lo siento. Bueno, con la invitada, por favor. Ángel, acércate más que te cuelas el otro de al lado. El día 30, ¿a qué hora es el concierto? A las 9 de la noche. En Lennons, que está en la avenida Fabregada número 91, Hospitalet. En Hospitalet. Vamos, en la otra puntísima de aquí, pero cerca de la gente de Hospitalet. ¿El otro Hospitalet? Sí. Me lo he intuido. ¿De toda la vida? No. De toda la vida yo soy gallega. Pero de toda la vida vivo en Hospitalet. Sí, a mí, bueno, yo intuía lo de gallega por el Feijó. Por el apellido, ¿no? Sí, yo también. Habla hacia el micro. Yo también lo había pensado. Yo también. De hecho, me he incluso emocionado porque he pensado, Feijó, gallega, coño, por fin no traemos a alguien que sea rojo. ¿Qué tiene que ver? Se va a duchar, porque solo traemos a gente que no se ducha. Y he pensado, los gallegos son todos del PP. Y Feijó, más pepero. No, no, vamos a tachar esto. No he pillado. De todas maneras... ¿Cuántos años llevas en la música? Pues mira... Con el primer grupo que empecé a cantar debió de ser allá por el 96 o una cosa así, pero con este proyecto en solitario, que son solo temas míos y tal, pues desde el 2010. En mayo del 2010 saqué el primer disco, hice el primer concierto, y que en aquel momento lo hice con banda y todo, con músicos. ¡Bah, cómo mola tocar con músicos! Y desde entonces, pues bueno, estoy en el segundo disco, que es lo que está sonando ahora. Y estoy ya, pues tengo ya temas preparados que ya estamos empezando a grabar para un tercer trabajo, que probablemente no creo que lo edite en formato físico porque sale muy caro, pero seguramente lo pondré en formato digital o algo para descargar, no sé. Ya veremos. Yo estoy a favor del formato digital. Yo no, totalmente. Yo realmente estoy a favor del formato físico. A mí me encanta el disco, pero reconozco que el formato digital es muy cómodo. Es cómodo y es más ecológico. Sí, es muy cómodo. Y luego también, sobre todo, por el hecho de que si eso es una cosa que tú la tienes que permitir cuando cuelgas el disco. Si tú lo permites, la gente puede descargarse solamente las canciones que le gustan. No hace falta que se descargue todo el disco, ¿no? Y eso también me parece muy práctico.
Sí, pero luego también se quedan canciones sin escuchar. Ya, pero bueno, también a veces te compras el disco y luego pones las tres primeras y luego las otras las pasas y escuchas la última. Sí. Pero, y dices, qué coñazo, tío, tengo que estar aquí pasando el disco, ¿sabes? Pero sabes que estás jodiendo a tu público y mola. No, no, porque de hecho en mi caso no pasa porque todas las canciones son buenas, ¿sabes? Eso entonces, es en lo mi que caso quiere decir. Esto no pasa, ¿sabes? Eso, pero, eso. En el caso de algunos, pues sí, yo sé, los Rollins, toda esta gente así que dices, oh, qué rollo de canción, hoy la pasas de... Claro, de claro. Es que siempre suenan igual. Es que es eso, si tú grabas unas canciones representa que las grabas porque te gustan, ¿no? No porque... Claro, lo que pasa es que me gusten a mí no implica que le gusten a todo el mundo. No grabas caras B, nunca. Nunca piensas en caras B. Bueno, es que lo que pasa es que ya sabes que el gusto es como el culo, que cada uno tiene el suyo. Entonces, lo que para mí puede ser una canción fantástica, para ti puede ser un verdadero truño. Entonces, eso ya es muy relativo, ¿no? Suele pasarme. Claro. Suele pasarme, pero al revés. Bueno, da igual. Dices que empezaste allá en el 96-97. Sí, empecé a cantar. ¿Con el mismo estilo? No, nada que ver. Empecé de suplente de grupos. O sea, de ¡ay, se nos ha ido la cantante! Yo cantaba en aquel entonces. Claro, a lo mejor me metían en un grupo en el que la voz cantante era un chico o era una chica con un registro súper gravísimo y ahí llegaba yo con mi voz de pito y me quedaban las canciones súper graves. Entonces era o era demasiado grave o era demasiado agudo y no eran capaces de ajustar las canciones a mi tesitura. Uh-huh. Y ahí ya tenía yo que hacer lo que podía y era un desastre. O sea, tengo grabaciones por ahí y las tengo escondidas bajo llave porque me dan verdadera vergüenza, ¿sabes? Pero bueno, luego ya cuando empiezas a hacer tus temas y que entonces ya cuando tú haces las melodías de las canciones da igual el tono en el que estés, tú las vas a cantar como te va bien a ti, ¿no? Claro. Y entonces ya la cosa cambia un poco, pero sí. No, bueno, pero entre otras cosas he cantado pop de este electrónico, he cantado blues también en un grupo. Oh, qué guay. Pero estos eran los grupos nefastos para mí, no ellos, sino como cantante yo nefasta. Después ya en música que he hecho yo, pues estuve en un grupo que hacíamos pop, luego lo hacíamos metal con electrónica, luego no sé. Y ahora pues metal con electrónica, sí. Un poco industrial a los Rammstein. Sí, lo que pasa es que claro, con una voz de pito como la mía. ¡Vuala! ¿Sabes? Entonces, a un contraste así un poco heavy, ¿no? Oh, bueno, heavy, literalmente. Sí, no, pero era interesante, era muy interesante. Además, en aquella época, cuando nosotros empezamos a hacer esta música, nosotros nos llamábamos Mr. Manía. Cuando nosotros empezamos a hacer aquella música, había muy pocos grupos que la hacían. Extranjeros sí, que por ejemplo estaba Sensor, que era un grupo que ya empezaba a fusionar estos dos estilos, ¿no? Pero aquí en España, la verdad es que no se escuchaba. Yo el primer grupo que escuché aquí en España que hizo este rollo era un grupo que se llama Cultura Pro Base, que me parece que son de Huelva, creo, de, bueno, no sé, de alguna parte de Andalucía. Y claro, como nosotros teníamos así un estilo parecido, fue un grupo que cuando vinieron a tocar a Barcelona, nosotros fuimos de teloneros de ellos. Ah, ¿vale? Claro. Y la verdad es que era chulo, lo que hacía era chulo, lo que hacíamos era chulo. Lo que pasa es que, bueno, pues ya tú sabes, ¿no? La desidia, el que todo es muy complicado, etcétera, etcétera, pues las cosas se van enfriando hasta que llega un momento que las cosas mueren, ¿no? Mm. Es así de triste, pero bueno. ¿Queréis preguntar alguno? ¿Puedo seguir? Además, yo tengo poca voz. Vale, ya hemos hablado un pelín de tu pasado. Uh-huh. Me gustaría preguntarte, presente, ¿vale? O pasado a corta distancia, ¿no? Pasado inmediato, presente. ¿Cómo lo llevas ahora mismo? ¿Qué planes tienes para mañana? Mañana ensayar con el Lozano. Ya, pero mañana y la semana que viene. ¿Cómo se porta José Luis? Es un sol. Es un encanto, la verdad. Está todo lado, José Luis. Sí, es pero como colaborando en todo. Eso es mi presente, sí. Eso, la verdad, es que es un encanto de chico. Porque se apunta todo este chico. Yo a José Luis lo conocí, esto forma parte de mi presente, ¿no? A José Luis lo conocí en la NIT de Trovadores, que entramos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, se habían marchado una serie de músicos de la NIT de Trovadores y entramos otros, perdón, entre ellos Lozano y yo, y una chica que se llama Mati Pando. Y nos conocimos pues allí, y la verdad es que, no sé, siempre me pareció un tío muy, como muy salado, ¿sabes? Así muy simpático y tal, y bueno, hicimos así buenas migas y de repente un día él hace una obra de teatro, supongo que ya lo sabéis, que se llama Conversaciones con un Cantamañana. Lo sabemos muy bien. Claro, y me invitó a tocar ahí en el Cantamañanas y a partir de ahí dijimos, hostia, pues mira, esto que hemos hecho en el Cantamañanas, ¿por qué no lo hacemos juntos cada vez que toquemos el Anite Trovadores? Entonces, desde entonces, por ejemplo, la canción de No quiero ser reina, que es la primera que ha puesto ella, la solemos hacer juntos, ¿no? Y bueno, es así como muy teatral, porque es muy teatral y muy, así, ya sabéis, ¿no? Y la verdad es que queda muy divertido. Entonces, para este concierto hemos decidido hacer más canciones. Aparte de la de No quiero ser reina, pues haremos también otra, un par más mías, la de Vida Film y la de Extraños conocidos. Y luego suyas haremos la de Yo quiero, la de Véndela y la de No vale dinero. Y son canciones que haremos juntos. Bueno, son las más típicas, las que suele cantar él. Sí,
pero también porque son las que más ha vendido. No, y aparte también supongo que, bueno, la de Yo Quiero la escogí yo, ¿eh? O sea, esa la decidí yo. Y la de Véndela es porque creo que tiene, puede tener unas segundas voces muy bonitas y creo que podría quedar chulo, ¿sabes? Y la otra es la que él me sugirió, me dijo, tío, ¿por qué no? La de Véndela es mi canción favorita de su disco. Sí, es muy bonita. Esa no. No, esa no es. Véndela, véndela. Véndela, morena, sí. Sigo un momento con el presente, ya os dejo, ¿eh? El futuro para vosotros. Es decir, has dicho que estabas preparando disco, no lo he inventado. Sí, no, estoy grabando canciones nuevas. A ver, lo que pasa es que vamos lentos, porque como no tengo la posibilidad de volver a meterme en un estudio, este disco lo grabé, lo que está sonando ahora lo grabé con una beca en el estudio de La Salamandra. Fueron 5 días ahí a piñón, ¿sabes? Entrar y terminar el disco en 5 días, ¿no? Ah. Un poco una locura. Pero esta locura te obliga a que te pongan las pilas. Ahora, como lo estoy grabando yo, ¿sabes? Aquí decir, hostia, pues, a ver, Santi al batería, ¿cuándo te va bien quedar? Pues ahora quedamos y hacemos 2 canciones. Luego quedamos de aquí a 3 meses y hacemos media canción. Y eso me pasa con él, con el bajista, ¿sabes? Entonces, como que la cosa se va ralentizando. ¿Y lo grabas en casa? No, lo grabo, bueno, yo tengo un estudio, por llamarlo de alguna manera, un sótano, que parece un zulo, grande, pero un zulo. Ya me gustaría tenerlo a mí. Sí, lo que pasa es que no está bien acondicionado, pero bueno, hace poco, por ejemplo, me compré un micro y ya dije, Mon, tienes que comprarte un micro, como Dios manda para grabar. Me compré un micro de condensador guay, me compré una tarjeta de sonido nueva, entonces por lo menos ahora ya empiezo a tener un poco de material para que las cosas que grabes con el micro suenen bien, ¿no? Pero claro, lo grabo con mi portátil, no tengo previos, no tengo material. Te comprendo, yo grabo con esto. esto que está aquí dándole a los subclosers el sonido, con esto grabo yo guitarra. ¿Ves? Pues entonces veo que me entiendes perfectamente. Mucho, pero yo tengo a mi madre por detrás mirándome, ¡cállate ya! Ah, claro. Que me gustaría tener el sótano. Bueno, en el sótano, cuidado, como bien te he dicho, no está acondicionado y entonces oyes a los herreros, ¡pim, pam! Y con la sierra, y no sé qué es peor. Para mí tal industrial te vale. Sí, pero claro, para lo que yo hago no tanto. Esto me valía para cuando estaba con Mr. Money, ahora ya. Claro. Os dejo. Así es con preguntas y que toque 2 temas. Sí, el único. Ángel lleva media hora buscando las preguntas. No, Ángel ha cometido un error y las preguntas. No, decías que no habías sacado. Dirección del micro, Ángel. O que era muy caro producir el disco. Explícanos un poco de esto, porque todos los que empiezan. Tienen este problema y para que la gente se haga la idea de lo que coño cuesta sacárselo. Mira, a ver, lo que pasa es que por una parte existe la gente como nosotros, como los músicos que empezamos, por así decirlo, aunque llevemos mucho tiempo, somos músicos que no tenemos una discográfica detrás, que nos apoya y que nos paga las cosas, ¿vale? Es decir, somos músicos normales. Sí, somos personas normales, exacto. No tenemos nadie que nos mantenga, ¿no? Por así decirlo, claro. ¿Qué implica hacer un disco? Un disco implica desde que tienes que pagar a los músicos para que graben. Te hablo, por ejemplo, en el caso de una persona como yo que no tiene una banda. Y ya te digo que no es mi caso porque yo no siempre pago a los músicos, no siempre pago estudios, es lo que se debería de hacer. Tú tienes que pagar a los músicos para que ensayen, tienes que pagar a los músicos para que graben, tienes que pagar al técnico del estudio, tienes que pagar el alquiler del estudio. Tienes que pagar a la gente que te hace las fotos, tienes que pagar a la gente que te hace el diseño gráfico, tienes que pagar a la gente que te masteriza el disco, tienes que pagar a la gente que te duplica el disco, la gente que te imprime las portadas, o sea, todo eso supone un gasto de la hostia. ¿Cuándo cobras? Claro, nosotros no tenemos ni idea de la pasta que vale, por eso realmente yo comprendo que el tema de la piratería es una putada. O sea, es una putada, porque el problema es que tal como está montado todo esto... Del precio total de un disco que se vende, el autor se lleva muy poco dinero. Quien más dinero se lleva son las discográficas y la editora. Entonces, realmente dices, los derechos de autor son un rollo. O sea, yo, por ejemplo, mis temas yo no los tengo registrados en las GAE. Yo los tengo registrados con licencias Creative Commons, porque me parecen más justas. Porque para que se lleve el dinero el señor de las GAE, pues me lo llevo yo. O que no se lo lleve nadie, claro, claro. ¿Sabes? Si no claro, va con cabrón, para medios comerciales, exacto. O sea, a mí me parece muy deplorable, por ejemplo, que entren a una peluquería y le digan a la tía de la peluquería que tiene que pagar a las GAE porque tiene la radio puesta. Sí, es muy triste. Claro, yo, por ejemplo, hace poco fui a tocar a un sitio en La Garriga que le dije al chico, hostia, mira, te voy a dejar un disco y tal, ¿por qué no lo pones por aquí? Que la gente, no puedo poner música porque lo de las GAE. Digo, pero si el mío no es de las GAE, no sufras, ¿sabes? O sea, claro, está como cantidad de montado para el negocio, ¿sabes? Aunque lo pudieras en las GAE, es mío. O sea, sí, pero tú no puedes poner música públicamente en un local público si no pagas a las GAE. Aunque sea tuya. Aunque sea mía.
O sea, si yo pongo mi música, pero mi música, imagínate que si es irónico. Acércate al micro. Sí, imagínate si es irónico. Si yo pongo mi música en mi bar, pero mi música está en la SGAE, yo tengo que pagar a la SGAE por poner mi música. Luego se supone que la SGAE me lo va a devolver como autora. Pero no lo devuelve. Pero a mí nunca me han devuelto nada. Yo antes era socia de la SGAE. Nunca me devolvieron nada. En el teatro pasa lo mismo. Gemma aún está esperando que le pague el Ayuntamiento de Santa Coloma. Sí, 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 sigo esperando. Pero el Ayuntamiento de Santa Coloma yo no lo conozco, pero la SGAE es una empresa muy grande, tío, ¿eh? Sí. Con pues mucho dinero. O sea, qué divertido. O sea, que tú registras tu canción en la SGAE, pues esta canción no es tuya. Pues si tienes que pagar por utilizarla. Pues que además no solamente. O ponerla. No, pero no pagas tú. Paga tu local, dijéramos. O sea, esto son cosas de sociedades, vale, etcétera. Pero si, por ejemplo, tú. Si tú cedes. Sí, es absurdo, pero es así. Si tú cedes a alguien, oye, ponla si quieres, si te da la gana. Sí, debería de ser así. Que tienes que pagar. Debería de ser que, así. Significa que no es, claro, que no es tuya. O sea, que pierdes esa canción. Evidentemente no la pierdes del todo, pero que pierdes algo de esa canción. Y luego también hay una cosa que la gente no sabe, por ejemplo, ¿no? Y es que la gente piensa que tú registras los temas en la SGAE y que automáticamente esos temas están súper mega protegidos y nunca nadie te los va a poder quitar. Eso no es cierto. La SGAE no se preocupa una mierda de si alguien te copia una canción. No se preocupan de nada. Solo se preocupan de cobrar y teóricamente de repartir. Y los todos de la SGAE, por Dios. Si tú quieres que, claro, si tú quieres que tus temas realmente estén protegidos legalmente, como que son tuyos, tienes que protegerlos. ¿Cómo era la palabra? No me sale. Ahora, registrarlos en la propiedad intelectual, que son los que verdaderamente protegen esa obra conforme es tuya, con tu nombre. Pero la SGAE, mientras les des dinero, a ellos les da igual. Que la toque Pepito a los palotes, ¿sabes? Claro. O sea, mientras cobren ellos, les da igual. Sí, hijo de perro. Es muy fuerte. Un robo. Sí, podemos seguir. Es que las galería para un debate. Sí, pero sí, no cal. No merece que tu entrevista tenga tanto tiempo para determinado tipo de gente. No cal, de verdad. Bueno, pero merece un poco de desahogo, eso sí. Sí, de vez en cuando va bien soltarlo. Yo normalmente cuando hablo de las galerías es que me entra mucha ira, entonces me pongo muy rabiosa. De eso y de los animales y el maltrato a los animales me pongo a la hostia. Entonces, de vez en cuando me va bien soltarlo, ¿sabes? Como, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un despistado. Y Miriam, que es la que se ha currado entre tenerte aquí, que es una crack, Miriam, aparte de una técnica, es una crack. Me comentó que eras animalista. Yo no creo que me digo que eras más animalista que cantautora o compositora. Entonces yo, ahora me dejas un segundo. Como ya he dicho alguna vez en este programa, me estoy aficionando a un programa que se llama Tendido Cero. Oh, my God. Sí, yo soy antitaurino, absolutamente, pero ese programa tiene algo que a mí me engancha al menos durante 10 minutos. Si vas a hacer gracias a eso, me he enterado de una cosa que ellos vendían como algo maravilloso, pero que es lamentable en España, es que se ha prohibido manifestarse delante de un recinto, de una plaza de toros, el día que hay, según ellos, algo llamado festejo. O sea, cuando hay una corrida de toros, tú, si eres antitaurino o animalista y quieres ir a manifestarte, no puedes. Quiero decir, bueno, dos calles más para allá. Pero hoy en día tampoco puedes hacerle fotografías a la policía cuando te está pegando de hostias. Sí, pero es que como eras animalista, quería que... manifestarte, eso. Sí. A uno puede parecer una gilipollez, porque te puedes manifestar una o dos calles más abajo, o tres. Es que a mí que me limiten un derecho. Es que me parece lamentable, asqueroso y anticonstitucional. Y una vergüenza. Bueno, es que está todo. Quería denunciarlo porque es que es lamentable. Sí, es que me puedes denunciar. El otro día también yo tenía para la sanidad me tenían que hacer dos radiografías, o me recomendaron hacerme dos radiografías, y me cobraban 20 euros para radiografía en la seguridad social, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí, cuesta 20 euros la radiografía ahora. Y las esperas, incluso, las esperas también. O sea, encima de que pagas, tener que esperar a que te hagan hora, o sea, no sé, si aún me tengo que hacer, no, que no esperen que les pague. Porque me monto una máquina. Es que hace paso que va a salir mejor cogerte una mutua. Sí, sí. Es que saldrá mucho mejor, te atienden mejor, te atienden al momento y ya está. Y esto supongo que será el señor presidente, no sé quién se lo debemos. ¿Eh, Ángel? Y Mon, ¿qué tal el futuro? Fuerte, pues estoy viendo muy negro, tío. Más vale que no me pongas mala, macho. Si no te pones mala y ni te rompas nada, ¿eh? Que no te pones nada de la fiesta. Y tocando madera, futuros bolos, aparte del día 30. Promocionate un poco para que la gente pueda ir a verte. Pues el tema es que yo normalmente los bolos tampoco los cojo a muy largo plazo, ¿sabes? Entonces, excepto algunas ocasiones en las que sí que de repente tengo bolos para dentro de 3 meses,
no suelo cogerlas para largo plazo. Entonces, ahora mismo, aparte del día 30, no te sabría decir. Pues, mientras hablamos, voy a buscar en el calendario de la página web, porque como soy un pez, tengo muy mala memoria, ¿sabes? Ajá. Entonces, voy a buscarla, a ver si tengo alguno publicado, pero bueno, en mi web se pueden consultar todos los conciertos. Bueno, ¿sabes? Ángel colgará la web en nuestro Facebook, ¿vale? Sí. La web de estaba pensando en colgar a alguien. Lo que está pasando es que estáis como aparte. Vaya respeto por no colgar, de verdad. Existentes deberíamos. Pero quería hacerte una pregunta, que hemos hablado del concierto del día 30, del jueves. Sí. Pero hasta donde yo sé, no hemos dicho, al menos no muy claro, a qué hora, lugar. Sí, la dije. Lo que pasa es que probablemente tú estabas con el móvil, mirando el móvil, o estabas peleándote con el de al lado o alguna cosa de estas. Es que ¡casca! Tú no sabes por qué está en ese mal. Pero tú te has puesto ahí porque has querido. Yo creo que nadie te ha obligado, ¿eh? Es que aquí te va el rollo, te va el rollo. No, mira, ese es... Es el jueves 30, que al día siguiente es festivo, que nadie se queja de que luego madruga, porque es... Es el día del trabajador. Claro. O sea, el día del trabajador no debería trabajar nadie, ¿sabes? Y es el día 30 a las 9 de la noche en un local que se llama Lennon's, que está en la avenida Fabregada número 99 de Hospitalet. Eso no lo habéis dicho. Sí que lo había dicho. Esto es Hospitalet. Y la Fabregada 91 también. Y yo le he dicho, ¿dónde Hospitalet? Ángel, cállate que te estás enterrando más. Sí. Yo diría a los existentes que no os lo perdáis. Es decir, dependiendo, si os gusta el rock and roll, venid conmigo. Hacemos una breve muestra. Vale, pero decir que no os lo podéis perder. Sí. Yo no voy a ir con Mon. ¿En qué te inspiras para escribir las canciones y tal? Normalmente en cosas que me pasan. En cosas que me pasan o en cosas que le pasan a la gente a mi alrededor. O, bueno, algunas veces me las invento, pero normalmente suelen ser experiencias. Yo, si algún día te pones a escuchar, por ejemplo, el disco, ¿no? Y dices, voy a analizar las letras de Mon Feijoo, vas a ver que soy una desgracia de la vida. O sea, en lo que al tema sentimental me refiero, soy una desgracia de la vida. Y todo eso, ahora me enamoro, me desenamoro. Ay, qué daño me han hecho, ahora me vuelvo a enamorar, me desenamoro. Y así voy funcionando. Soy como... Bueno, la mayoría de canciones del mundo tratan de eso. Sí, de amor y desamor, creo que es el tema más... Pero bueno, es que el amor es lo que mueve el mundo, tío, ¿sabes? Mira, para valorar. ¿Eh? ¿Alguna? Pablo Blanco ha hablado de amor y desamores y ahí está el tío. Y Alex Ubago no se ha suicidado. Y los que lo escuchan tampoco. También. ¿Alguna que le tengas especial cariño? No, hay algunas que me gustan menos. Hay algunas que, por ejemplo, pues ya no suelo tocar porque ya me he cansado, porque no... Pero también unas que le tenga especial cariño, no. ¿Y alguna especial o diferente que no trate de amor y desamor? Sí, hay una, por ejemplo, que trata del tema animalista. Sí. Hay otra que trata de... no, o sea, no sobre mis experiencias, sino sobre una persona que está mal y le está diciendo, nena, despeja la X ya, ¿sabes? O sea, sí que hay algunas. Hay una que cuenta una historia de amor entre dos personas que llevan muchos años y entonces, que es la que está sonando ahora, que lo que hacen es que para salir un poco de la monotonía pues hacen pasar por desconocidos, ¿no? O sea, hay algunas que no tienen que ver con mis propias experiencias. Pero sí, en el fondo, se refleja un poco también... Eso, ¿no? El amor y el desamor y de alguna manera, ¿no? En la animalista mi amor a los animales, claro. No sé, en el fondo sí, así, una romántica empedernida. Y ahora, la sorpresa que teníamos preparada. Sí, vamos a ir, iba a darle paso ahora para nuestros up-closers, nuestros existentes, Mon, cuando tú quieras deleitarnos a nosotros y ya a nuestros existentes. Venga, vamos, vamos a darle caña. Direccionate el micro, Mon, un poquito para abajo. Ukelele. Que te pille tanto bien como... De todas maneras, el ukelele suena muy fuerte, te aviso, ¿eh? Vale, pues déjalo así, déjalo. Yo lo dejaría así, porque suena muy fuerte. Bueno, voy a empezar... Bueno, no sé si haré uno o dos temas, porque uno de los que te traía preparado ya ha sonado. Bueno. Vale. Todos los dos. Voy a hacer... Esto siempre es mejor. Un tema que se titula Canal Desamor, ¿eh? Que es una canción muy curiosa, porque... Si te paras a escuchar la letra, si le pones atención a la letra, verás que es para cortarse las venas, ¿sabes? Pero en realidad la canción es tope de alegre, ¿no? Es como cantidad de irónico, ¿no? El rollo. Es muy gracioso, me gusta mucho. Canal Desamor. Horas pienso en ti, mi cerebro no está aquí, está con mi corazón. Sentado en un sillón he empezado a recordar que tú ya no estás. Y
visualiza esos momentos, nuestros mágicos encuentros y su pasión. Sintetiza sentimientos, materializa tu recuerdo como una ola de calor. Y yo te necesito olvidar, no hago más que recordar tus besos, tus caricias, tus miradas y buenos días al despertarte por la mañana. Si es lunes, martes, miércoles, da igual. Domingo vuelvo a gritar. Quiero cambiar el canal de mi cerebro. Quiero ver un programa nuevo. Quiero cambiar el canal de mi cerebro. Quiero olvidarme de que te quiero. Oh, oh, oh. No puedes imaginar cómo te has llegado a anclar al fondo de mi corazón. No sospechas mi llorar, padecer y lamentar. He perdido la razón. No concilio bien el sueño, me despierto con los nervios de no saber de ti. Voy mendigando tus noticias y me desprecian y me humillan los que sí saben de ti. Y yo necesito olvidarte, no hago más que recordarte. Quiero cambiar el canal de mi cerebro. Quiero ver un programa nuevo. Quiero cambiar el canal de mi cerebro. Quiero olvidarme de que te quiero. Quiero cambiar el canal de mi cerebro. Quiero olvidarme de que te quiero. Quiero olvidarme de que te quiero. Quiero cambiar el canal de mi cerebro. Quiero olvidarme de que te quiero. Otra. Ay, qué dolor. Tremendo, tú querrás cambiar el canal de tu cerebro y olvidar que le quieres, pero lo que yo no quiero olvidar es el momento que has generado aquí. Ay, bueno, está muy chulo. Con un acabado. Ahora ya me empiezas a caer un poco mejor. Ah, serio, serio. ¿A qué hora sales, dices? No me lo digas, lo que hace. Que se lanza. ¡Dito con Ángel! Yo con 17 no estaba ni sumándolas todas. Vale, bueno, entonces ahora voy a hacer uno que sí que está en el disco, que se titula Vida Film. Que este, por ejemplo, pues no, ¿ves? No trata de nada de esto. Es como... Está muy bien. Sí, es como una... Bueno, pues cuestión la calle me pasa a la gente, este tipo de cosas así y raras, ¿sabes? Bueno, va. A ver, a ver. Domingo por la tarde sin saber qué hacer, cambio canales uno tras otro y no hay nada que ver. Intento leer un libro que alguien me prestó. Una tras otra devoro líneas sin notar sabor. Tratando de evadirme un domingo más, salgo a relacionarme con la humanidad y encuentro en mi arbitrario caminar
tantas personas y animales a los que miran. Son criaturas a todo color, con vidas llenas de escenas tiernas y otras de dolor, dirigiendo sus vidas como un telefilm, secuencia en su existencia de principio a fin. Pa pa ra ba ra pa pa ra ba. Oh 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 oh. Dibujando sus vidas como animación, empiezan cada día al gritar acción. Acción, acción, oh, yeah. Muy bonita, gracias. Esta me ha gustado más y todo. Fíjate. Sí, sí. Está muy bien, muy bien. Ya sabéis, existentes, si queréis más de Monfijo, el día 30 de abril, este jueves, a las 9 en el Lemons, ahí en Espigaret. Y también me gustaría invitar a la gente que visitara mi página, que es www.monfeijo.com, o que me contacten a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Com? Facebook, sí, el Facebook. En el Facebook tengo un perfil y una página. Yo le sugiero a la gente que se apunte a la página, porque la página es realmente donde trato los temas musicales. En el perfil postado de todo, desde la música, los vídeos que hago, los animalitos que están abandonados, los animalitos que maltratan, firma la petición, y la gente la vuelve un poco loca, la verdad. Entonces, comprendo que quien solamente quiera preocuparse del tema musical, pues que busquemos músico, también con dos os al final, y esa es la página de músico. Vale, es como la página, es como el trabajo y tu vida personal. Correcto, ni más ni menos. Vale, pues muy bien, ya sabéis, existentes, colgaremos en Facebook, en nuestro Facebook, así en seguro que ya existe, encontraréis la página de Monfijo y su Facebook de trabajo, y bueno, la página web, para que os pongáis en contacto con ella para ver sus bolos, sus conciertos. Pues muy bien, muchas gracias, Mon. Te dejamos aquí con nosotros. Ya puedes participar en las siguientes secciones. Estás más que invitada. No puedes, debes. Tiene mucho mérito la gente que toca en directo aquí en el estudio, porque imaginaos tocar con cuatro tíos tres tíos y Aida, mirándoos con Miriam ahí en la pecera, mirando el ordenador, que todo suene bien. Yo no quiero asustar, pero nos queda media hora de programa. Hacéis, y vosotros también como hacéis. Entonces, bueno, están venidos. Es tremendo, porque es que puede haber algo más frío esto. Pues no es frío, estás tocando en bragas, con lo que es muy caliente. Sí, la verdad es que es un poco tenso. A mí me resulta muy tenso, no por vosotros, sino por la gente que no veo, ¿sabes? Claro. O sea, es lo que realmente me tensa, ¿no? Es decir, como la cague, no sé cuánta gente se está dando cuenta de que la estoy cagando, claro. ¿Sabes? O sea, claro, es lo que más me da. Es lo que suele pasarnos también. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí. El día 3 de mayo también tenemos Mito Trovadores en la Gran Bodega Saltó, por si quieren venir, estaré tocando yo y muchos otros músicos muy buenos también en la Gran Bodega Saltó en Puebla Sec. En Puebla Sec. Vale, muy bien. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Mon, de eso te decía que sigues aquí, y nos vamos con Imagina qué. Este para Mon. Dime. Imagina que el canibalismo es legal y bien visto. ¿A quién te comerías? Es que la has liado, soy vegetariana, tío. Si no como animales, voy a comer personas, ¿eh? No. No la he liado, lo he hecho a posta. Créeme que lo he hecho a posta. Si no, ¿de qué se me ocurre si esto? Si hablamos de comer, de lo que es el verbo comer, no me comería nadie. Si hablamos de comer figuradamente, me comería unos cuantos que estén así un poco buenos. Habrá pitos. Bueno, y algunos que tengo más cerca, no hace falta que sean actores famosos, ¿eh? No. Tengo amigos que están buenorros también. Ángel Gil. Bueno. Me ha gustado la respuesta. Bueno, pues vamos allí con el cine. Vamos con la sección cine. Bueno, la película que os traigo hoy, para que os inventéis la sinopsis, se llama Qué extraño llamarse Federico. ¿Y qué es el Amón? ¿O ya lo sabe?
No lo sabe, ¿no? No lo sabe. No. Yo digo el título de una película que se estrena esta semana y vosotros me decís una posible sinopsis para esa película. Uh-huh. Y la de hoy es Qué extraño llamarse Federico. ¿Bon? Pues es una película que trata de un grupo de 5 amigos, todos ellos chinos. O sea, Xiao Feng, Lan Yun, Xin Feng, Song Teng y Ken Feng. Y luego está Federico, que no acaba de entender porque lo llamaron Federico. Ego marrota, buen chiste. Este me ha gustado mucho. ¿Lo habéis jugado alguna vez a las palabras encadenadas? Sí. No me acuerdo. Eso de decir... ¿Es el de 60? ¿Leyes el de 60? Por lo partes, por la mitad. Bueno, pues por el de 60. Vamos a hacer los 60. Venga, más jodido aún. ¿Vale? Dejadme un boli porque lo voy a necesitar. No tengo. Bueno, hablaré manija también. Estamos muy pobres. Nada, Miriam tiene no pasa nada, Miriam. Bueno, palabras encadenadas, ¿vale? Yo digo blanco, ¿vale? Y lo siguiente que digo es comer. ¿Sí? ¿Sabes que estaba pensando en comer también? ¿Sí? Mira. Sí. Vale, vale, y la última y el otro. Sílaba, ¿no? Más o menos. Durante 60 segundos iban a ser 30, pero ahora van a ser 60. Ah, lo entendí ahora. Vale, tenéis que ir entre vuestros compañeros de equipo, tenéis que ir saltando, ¿vale? Y el que más palabras acumule, gana, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, gana la ronda. Tenemos que ir saltando. Es decir, tú dices una tuma, blanco una y el comer, y tú dices mercado. Y así. Había pensado en eso también, después me he quedado en merca. Vale, y empezamos con el equipo de los chicos, que son Germán y Ángel. Y la primera palabra la voy a decir yo. ¿Tenemos el contador, Miriam? Muy bien. Pues la segunda es que... Empezará Ángel. Vale. Y la palabra es... Café. Un, dos, tres. Feo. No, café empiezas tú, Ángel. Di café. Café. Ah, vale. Feo. Omar. Marte. Tema. Mapa. Patoso. Sopa. ¿Será que no hay compa? Panel. No vale repetir, que no me acordaba. Esto es difícil. Joder. Ni nombres propios. Joder, me encanta tu puta madre. Había palabra, Ángel, había palabra. Dice panel. No conozco nada, pero se supone que es de tu equipo, Nel. Nel, pues Nel, tío, Nel. Canelo. Canelo. No. Vale. Nel da. El tío has matado en tu curso. 9 palabras. No voy a usar. Había palabra. Ya, ya había muchos muy fáciles. Ya no me digas panel, por Dios, Había patata también. Equipo de las chicas. Os vamos prepara, a machacar. Prepara el contador. Vuestra palabra es. ¿Espera, quién empieza? Empiezas tú, Mon. Vale. Vuestra palabra es tarjeta. Tarugo. Hay tarjeta. Tarugo. Colosina. Narcotraficante. No, es na. Narcotraficante. Dale, pero es nar, es algo. De Ángel, vale. Tener. Nerviosa. Sacarina. Naranja. Jamón. Monte. Telescopio. Pionero. Roca. Carbón. Bombón. Ah, no. No, porque bombón sería con M. Bonificación. ¿Fion? ¿Fion es? Ahí la he liado, ¿Fionaje? No. 15 palabras, vais ganando. Guau, se hemos machacado. Bueno. Siguiente ronda. A ver, yo no es por suerte que nos han ganado, nos vengan igualmente. Siguiente pues ronda, empieza a generar. Si la sílaba última es nar, no puedo empezar con nar, la siguiente palabra. No es por sílaba. Vale, pues entonces es por las últimas letras.
No, piensa, tú piensas que si cuando tú piensas que si cuando tú has dicho panel, él hubiera dicho neliscopio y funcionara, no hubiéramos dado por buena también, ¿eh? Pero por ejemplo, no, si yo qué sé, panel, pues él puede haber dicho negro, la última letra. No, sería coges la última sílaba, pero la palabra tiene que empezar por la última sílaba, pero no tiene que ser esa sílaba. Pero es que no, la regla la hago yo, Ángel. Vale, pero no sé, yo voy a decir. Hemos ganado, ya. No, aún no. Hay dos rondas más. Pues mal, no, eso se va a hacer eterno. Una para cada uno más. Vale. Germán, empiezas tú y la palabra es ordenador. Ordenador. Dormiti. ¿Qué dices? Dormiti. Ah, es dormiti. Dormir. Girar. Raro. Orden. De nada. De nada. Vale. Ven. Me vale. Ven. Venga. De nada. No. Dentadura. Rabo. Boca. Cabrón. Bronca. Casimiro. No, eso no, no vale, no vale el nombre propio. Casi. Cinco. Pepero. Roja. Pepero. 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 Panel no ha entrado. ¿Cuántos han hecho? Muchas. 16. Montón. Son muchas, ¿eh? Hemos hecho 15 antes. Empiezas tú, Aida. Venga. Ayuda, Aida. Y tu palabra es peluca. Peluca. Carisma. Mamá. Mató. Tomate. Tecla. Clavo. Vocal. Calimocho. Chorizo. Zorra. Perdón. No, rabo. Vecina. Nabo. Boquete. Terminar. Nariz. Izar. Zarigüeya. Ya. Ay, ¿me puedes decir en catalán? Llaminadura. Te puedes retirar si quieres, ¿eh? No, Ale, es castellano. Te puedes retirar, habéis hecho 20. Pero, por cierto, ya hemos ganado, pues ya está. Pero vamos a hacer el tope. Yo tengo una duda.